¿El interruptor? Oye, Kate, ¿tienes idea de dónde está la luz? ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. Bien. Deberíamos irnos. Es un largo viaje. Oye, ven. ¿Qué? Qué bien que estés aquí. A mí también. Bel, ya pasaron horas. Dime que nos estamos acercando. Las coordenadas de Marcus ubican a New Hope en un valle más adelante. Estamos cerca. No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto. Lo que ha sido una buena distracción. Mira, estaré bien. Es difícil creer que el tío se haya ido realmente. Sí, así es. Por cierto, gracias por preguntar cómo estoy. Gracias por manejar. ¿Es tan agotador como parece? ¡Muchísimo! Oye, lamento la forma en que JD te trató en la aldea. Él está... Del, eres la última persona que tendría que disculparse por él. Oye, alto, alto. Hay una puerta enfrente. Y por su aspecto, este muro también es bastante reciente. La CGO, sin duda. Bien, vamos a echar un vistazo y tratar de abrir esto. JD te ocultó algo importante. ¿Pero en qué me diferencio de él? Tú nos contaste tu secreto. Él no. Sí. Claro. ¡Ey! Por allá. ¿Eso es New Hope? No, las coordenadas de Marcus son hacia el nordeste. No parece tan lejos. Pero hay que hacer que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Ver a JD muy amigo de Paz. Digo, ¿cuándo sucedió eso? Jin les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Hay algo enfrente. Armería. Tomemos lo que queramos.
Jack, abre la puerta. Mira, Jack encontró un mapa del área. Muy bien, vamos. Y ahora la puerta. Parece una cerradura magnética. Jack puede abrirla. Jack, haz los honores. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. ¿Viejo? Aquí vamos. No puedo dejar de pensar en algo. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marco sabía? ¿Te refieres a lo que hizo? Sí. Creo que sí sabía. ¿Viste su reacción? Así es. Y eso, de hecho, explica muchas cosas. Chicos, ¿me copian? Marcos, ¿regresaste a Nueva Enfira? Aterricé. ¿Estás cerca de New Hope? Casi. Pregunta. ¿Cómo sabremos cuándo habremos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Estaba disfrazada de depósito de envío de Jameson. Así que busquen vías y síganlas. Vías. Entendido. Otra puerta, pero ese es un sello viejo de la CGO. ¿Estas medidas de seguridad te parecen normales? No, realmente no. Comienzo a pensar que la CGO tal vez tiene algunos secretos que no quiere que salgan a la luz. Vayamos a New Hope y descubramos qué ocultan. Pues,
Es hogareño. Si te gustan las reparaciones. Quien vivió aquí se fue hace mucho tiempo. Jack, envía una descarga. Cuando quieras. Oye, Kate, ¿Oscar sabía del amuleto de tu mamá? ¿Del símbolo que tenía? Sí, ella se lo dijo. Hace años. Pero no sabía qué significaba. Y ella tampoco. ¿Seguro sabían que significaba algo? Tal vez. Pero no es algo como para ponerse a preguntar por ahí. Sí, me imagino. ¿Y ya está? ¿Seguro? Bueno, sí. Debería estar justo en esos bosques. Un momento. Un campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son de la aldea de Oscar? Quizás. ¿Te preguntabas a dónde fueron? Aquí abajo. Marcus, aquí no hay instalaciones. Un bosque viejo y frondoso. Créeme, está ahí. ¿Y Jean sabe de este lugar? Cada primer ministro sabía. Todos hicieron lo mismo. Enviaron guardias e intentaron que fuera un secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos revoloteando por ahí últimamente. Avísenme cuando estén cerca. Control fuera. Del, la tormenta se acerca. Oh, excelente.
Aquí vamos. Otro sello de la CGO. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. Te fuiste por tu hija. Vamos, otros ya no te importamos. ¿En quién puedes confiar ahora? Busquemos la manera de salir. Está bien. Del. Vainas. Forastero, CGO, el enjambre. Somos los únicos que no hemos estado aquí. ¡Hay algo enfrente! ¡Revisemos! Sí, este es el sitio. Pero la entrada está bloqueada. Busquemos la forma de pasar. ¡Edificio principal! Creo que es el edificio principal. Muy bien, buscamos un laboratorio de biogenética. La entrada es un largo pasillo con una puerta circular al final. Entiendo, avisaremos cuando lo encontremos.
Envía una descarga. Nell, por aquí podremos pasar. No te preocupes, todo saldrá bien. Tal vez con suerte. Marcus, encontré tu pasillo y tu puerta circular. Parece que alguien la hizo pedazos. Oh, cierto. Fui yo, de hecho. Lo había olvidado. ¿Y ahora qué? Busquemos otra forma de entrar. El laboratorio está lleno de tanques de éstasis, así sabremos que lo encontramos. Tanques de éstasis. Entendido. Un momento. ¿Qué es eso? Quizá tengamos un problema. Sí, sin duda, tenemos un problema. ¡Un alcaide! Hay un alcaide. El enjambre querrá convertir este lugar en una colmena. ¡Mierda! Busquemos lo que necesitamos y salgamos de aquí. Encontré algo. Ayúdame a levantarlo. Arréglatelas tú también. ¿Sí? Bien, definitivamente no son tanques de estasis. ¿Pero qué demonios son? Nada bueno, eso es seguro. Rechazado. Eliminémoslo en silencio. Divis estacionó Jean aquí. ¡Me dio! ¡Fuego! ¡Hasta aquí llegó el pacto de silencio!
sido! Bien, definitivamente no son tanques de estasis. ¿Pero qué demonios son? Nada bueno, eso es seguro. Nunca había visto tanto gas. Ya tenía una descarga. Rechazado. Jean aquí. ¡Mierda! ¡Me dio! ¡Fuego! Hasta aquí llegó el pacto de silencio. Thank you.
Jack, trampa de descarga. ¡Cayó un hostil! Jack envió una descarga. Ya que envió una descarga. Bien. Todo despejado. Pero cuidado, hay más fugas de gas. Es como si no quisieran dejarnos pasar. Bien, por el otro lado. ¡Mierda! Más de esos malditos rechazados. Entonces tomémoslo con calma. ¡Aquí tienes! Siempre estoy aquí, Jack. Yeah.
fue esa cosa? ¡Soltó sanguijuelas! ¡Atención! ¡Regresó! ¿Ya está? ¿Sabes? Me gustaría encontrar ese laboratorio ya. Sí, sí, hagámoslo. La tengo. ¡Ay, no! ¡Se atascó! Del, ayúdame a abrir esto. Eso no se sintió bien. ¡Chuck! ¡Ilumínanos! ¡Hey, chicos! ¿Cómo va? Justo a tiempo, Marcus. No hay laboratorio ni tanques de estasis, pero... estamos en una especie de celda. ¿Prisión? Entonces ves cosas que yo nunca vi. Por lo que sé, Niles Sampson, el científico que dirigía ese lugar, usaba a los hijos de los mineros envenenados por emulsión para sus experimentos. ¿Encerraban y experimentaban con niños? Te advertí sobre lo que descubrirías allí. Pregúntaselo personalmente. ¿Espera, qué? ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó como una IA. Encuentra el laboratorio y encontrarás a Niles. Mira qué puedes hacer. Oye, Marcus, ¿la CGO sabía lo que estaba haciendo Niles? Con el tiempo lo detuvieron. Pero por este tipo de cosas es que nunca confié en la CGO. Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía.
Parece que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Jack, envía una descarga. Todo esto es asqueroso. Sí, esos pobres niños. Marcus, ¿quién era este tal Niles? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tuvo algo que ver con los locos. Así que tiene algo que ver contigo. Tanques de estasis. Marcus, encontramos el laboratorio. Bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques. ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles. Se llaman Cyrus. La última vez que los vi no estaban de muy buen humor. Vaya, genial. Encuentren a Niles. Debe estar cerca. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo. Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles. ¿Y sabes lo que le preguntarás a este tipo? Digo, sobre su conexión y esas cosas. Creo que quizá preguntaría primero por todo lo de los niños encerrados. Sí, me parece bien. ¿Y luego? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Bien, Marcus, lo logramos.
Busquen el interruptor que activa su constructo de IA. Y pónganse los gorros de papel aluminio. Marcus, no funcionó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Bien. ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles. Después de tantos años, sigue hablando mierda. Jack, consigue todos los archivos que puedas. ¡Ah! ¡Hola, Adefesio! Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé. Cuando termines, lo limpias y listo. ¡Ah, mierda! Casi todos los archivos están contaminados, pero casi todos mencionan algo llamado Kadar. ¿Sabes a qué se refiere? No. Está bien para mí que verle eche un vistazo. ¿Qué fue eso? ¡Mierda! ¡Vamos, Jack! ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¿Qué? ¡No! ¡Olvídalo! ¡Vamos! Como me dijeron una vez, dulces sueños. ¡Marcus! ¡Este lugar se está llenando de gas! ¡Entonces salgan de ahí! ¡Hora de marcharse! ¡Vamos, vamos! En el esquife. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí vienen! ¿Estás seguro de todo este plan en el tejado? ¡Ve al otro lado!
¡Te tengo! ¡Bien, por ese edificio hacia el esquife! ¡Tenemos que irnos! Cambié de parecer. New Hope no me agrada. De acuerdo. Ya tuve suficiente de este lugar por hoy. Por mañana y por siempre. Regresemos al esquife y veamos si logramos una buena ventaja. Hey, chicos, ¿ya salieron? Sí. ¿Bird sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar, lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar, y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Ir por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día serías útil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será.